llegó hasta el sitio de su inmortalidad por una estrecha vereda desde el barrio de San Ignacio de Todos Santos hasta las Lomas de las Tunas, donde se levanta la modesta tumba de quien es conocida popularmente como la Ahorcadita y a la que se atribuyen portentosos milagros. Las ruinas de la casona de doña Georgina Molina, donde se incubó la tragedia, son solo un montón de ladrillos y adobes cuya vista espeluzna a los moradores del barrio de San Ignacio en Todos Santos. Aquí fue asesinada la joven Matilde por su suegra, que se oponía a la unión de su hijo Martín con ella, de cuna muy humilde en un rancho. Por la noche, mientras su hijo se hallaba en La Paz, doña Georgina atacó a Matilde, que acusaba un embarazo de 4 meses, con la mano del metate hasta dejarla muerta. Al amparo de las sombras de la noche, envolvió en una vieja cuera de gamuza el cuerpo de la mujercita, en cuyo vientre latía aún la vida de su bebé, para atar el bulto con soyate y aljalarlo con un caballo, aviudada por otro de sus hijos, igualmente cruel, hasta el sitio donde, en el brazo de un joven palo San Juan, pudieron colgar el cuerpo sin vida de la bella. La sagacidad de un agente policíaco desenrolló el misterio de la desaparición de la joven mujer, a la que la misma asesina y su hijo cómplice habían reportado como extraviada. Esclarecida la verdad, la suegra asesina fue puesta en la cárcel junto con el hijo cómplice, y el odio de los moradores de Todos Santos de aquella época se manifestó de tal manera que la asesina tuvo que ser recluida en una cárcel de San Antonio. Nació la leyenda de los milagros que la Ahorcadita Matilde hacía a quienes iban a rezarle a su tumba de la Cañada de las Tunas. Quienes iban a pedirle su ayuda solían grabar sus iniciales en el árbol de San Juan, de tal suerte que hoy, a 100 años de la tragedia, no queda espacio del árbol donde no haya iniciales y exvotos grabados con cuchillos, machetes, estiletes y hasta con navajitas de afeitar, al lado de las fechas de 1903, 4 y 5, aparecen las de 1980 y tantos. Las leyendas son hermosas en tanto más elementos las integran. El árbol dejó de crecer, pero una de sus raíces, como enorme serpiente que avanzara hacia el lugar de la tumbita, corre por la superficie, se entierra bajo la tumba y surge al otro lado para dar vida a 4 retoños que en forma extraordinaria, como si fuera un candelabro, representan los 4 meses del embarazo de la muertita. Al lado, subiendo la colina de este sitio arrobador, se encuentra el pie de otra leyenda. 2 plantas de cardón, los 2 de 3 brazos, como adoradores del sol, que nos recuerdan a los personajes de las cuevas rupestres de San Francisquito, permanecen estrechamente unidos como si fueran la viva representación de Matilde y José, y como si ella descansara en el pecho de él. Hace algunos años, don Antonio Amador, que rezó a la Ahorcadita y llevó limosna a su tumba, obtuvo un premio de la Lotería Nacional y le mandó construir una lápida de ladrillo sobre el montículo de tierra que llena de cera y esperma, donde siguen los fieles depositando flores y limosnas, postrándose piadosamente ante el recuerdo de la joven Tilita, grabando sus iniciales en el anciano palo San Juan, pidiendo a la Ahorcadita que les conceda a los matrimonios jóvenes la bendición de un hijo, y las madres encomendándole a Tilita el alivio de sus hijos, el regreso del sostén del hogar o la salud de algún ser querido. Una familia descendiente de un hermano de la joven asesinada cuida el lugar. Lo asean, guía a quienes conocen la leyenda, y a quienes no la conocen tratan de dar con este sitio, donde incluso sitio legendario lleno de misterio. Todos Santos no tiene un solo metro de su superficie poblada y periférica que no esté ligada a la leyenda. Esta, una de las más hermosas,
la de Matilde Domínguez, la ahorcadita de las Lomas de las Tunas, nació hace poco menos de un siglo aquí, entre este maravilloso espectáculo que dan los huertos y los palmares recortados contra la silueta azulísima del inmenso océano Pacífico. En tanto como un misterio más, como algo increíble, pero que aquí está para que ustedes lo vean. Desde la cima de un alto árbol de cardón, un nido de águila ha sido la cuna de una tras otra ave que parece haber tenido la misión de vigilar de cerca la tumba de Matilde Domínguez, la ahorcadita de la leyenda inmortal todosanteña. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Y ya saben que esto es Bernie Vlogs. El día de hoy, gente, pues vamos a ir a visitar la tumba de la ahorcadita. Me encuentro aquí en mi casa. Son las 7:17 de la mañana. Si me ven la cara un poco hinchada, pues que me acabo de levantar. Aquí estamos en el patio de mi casa. Y pues nada, gente, me voy a alistar y ya que ando por allá, ya que vaya a ir por allá, les grabo. Sigan viendo. Bueno, gente, pues ya salí de mi casa. Ya voy para allá de a donde quedé verme con mi compa Diego. No, pues no vamos a ir a pie. Vamos a ir en las bicis. A ver qué sale. Vamos a ir a rutear un rato y pues conocerla. De mi parte, conocer la tumba de la ahorcadita, porque pues no la conozco. Pues nada, acompáñenme. Espero les guste el video, ya saben, denle like, suscríbanse, compartan el video para que más gente lo vea. Y pues nada, gente, este es el primer video del año. Saludos. Bueno, gente, no sé si me escuchen, pero ya vengo llegando aquí a donde quedé verme con mi compa. Son las 8 de la mañana. Y pues nada, gente, espero les guste el video, ya saben. Sigan viendo. Qué rollo, gente. Pues nada, aquí estoy esperando a mi compa aquí en su casa. Está arreglando la bica. Ahorita ya en un rato más salimos y les grabo para ya que vayamos por allá. Sigan viendo, gente. Qué rollo, gente. Ya vamos en camino. Ahí está mi compa Diego en la baicona. Allá nos vemos. Saludos. ¿Qué tal, gente? Pues ya venimos aquí llegando. Estoy con pa Diego. Y pues nada, ahorita ya que lleguemos allá, ya que vayamos llegando, les voy a grabar. Estamos ahí en la carretera. Y pues nada, gente, sigan bien. Ahí nos vimos. ¿Qué tal, gente? Pues ya llegamos aquí a la parte donde pensaba lo que ahí está. Ahí está mi compa Diego. Nada, gente, va saliendo gente, y pues acompáñenme a ver. Sigan viendo, gente. Aquí ya venimos entrando, gente, a donde les digo. Ganado ahí. Gracias. Aquí está, gente. Esta es la famosa tumba de la ahorcadita. El árbol. Como pueden ver, las raíces salen de donde está la tumba. La historia real, pues no me la sé. Aquí hay pues ropita,
un tendedero. Lo que sé es que pues ahí la ahorcaron, ¿no? Obviamente. La ahorcó la suegra por celos de ella, de que engañaba a su hijo, no sé. Y pues en esto acabó. ¿Qué opinas, compa Diego? ¿Ya habías venido tú para acá? Sí. Y le estaba diciendo aquí a la gente que yo muy poco, pues más bien nunca había venido. Y pues, si alcanzan a ver, pues hay mucha ropa de bebé, muñecos, juguetes de niños, de bebés. Esto pues lo hacen por pues mucha gente, muchas mujeres vienen a pedirles milagros, pues es milagrosa, pues el que les haga la dicha de ser madre, de tener una bendición. Le traen veladoras y pues le traen ropa de bebé, pues a cambio de que las ayude a tener hijos. Yo nomás la había visto en videos, un video que vi ahí donde pues la muchacha se aparece en el árbol, se plasma en el tronco del árbol, pero pues fue todo lo que vi. Aquí está, mire. Interesante, como pueden ver, hay rosarios, pulseras, collares. Ahí está la ropa de los bebés que les digo. Para ver. No voy a ver. Veladoras. Y eso están acabando. Este parece ser, pues, un. Como parecer dinero, tiene la incisión para meter monedas, había unas monedas adentro. Y pues nada, gente, esto es la famosa tumba de la horcadita. Por fin se me hizo pues conocerla, venirla a visitar. ¿De qué será este árbol? Bueno, no saben. Pues a un lado pues tienen ganado, unas vaquillas, becerros. Padre, aquí a un lado está pues una casa común y corriente. La tumba no está ahí. Nada, gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, pues háganmelo saber dejando su like con este lado porque está calando eso. Pues nada, gente, ya está. Ojalá y les haya gustado el video. Ya conocieron ustedes los que no son de aquí. Pues, ¿cómo la ven, gente? Pues como pueden ver ahí alrededor, pues hay casa. Ahí está mi compa Diego. Algo bien, gente. Pues nada, gente, me despido. Ya saben. Día de estos, a ver qué más vamos a grabar. Este pues es el primer video del año. No les pude grabar iniciando el año porque pues ya no me la pasé pues con familia, con mi novia y
pues ya no tuve chance. Pero pues aquí está el video. Espero que la hayan pasado muy bien ustedes también. Allá aún no sabemos qué sea, parece un coche que le entró el chamuco. Y pues espero que se la hayan pasado bien en familia, cuidándose, respetando la sana distancia. Estrenado el cochino. Y pues nada, gente, espero que tengan un excelente año, échenle ganas, cuídense mucho. Estrenó el coche y no nos deja grabar. Y cómo se llama, pues nada, espero que se la pasen bien, que tengan un buen año, cuídense mucho, estén en familia, pero cuidándose. Y pues esto fue todo, gente, espero que les haya gustado, nos vemos en otro video. Saludos y bendiciones, gente. Gracias por el apoyo.